explicar lo que uno hace es de todo lo más difícil. Sí, explicarles los motivos que uno tiene, por qué usted hizo tal cosa. Ay, yo no sé, la verdad es que me tocó ver atrás. Es cuando me preguntan por qué hizo una serie, por qué hizo otra. Como me lo han preguntado mucho, yo ya tengo una especie de respuesta comodín. Cliché, yo hice tal cosa, pero tal cosa y me quedo tan contento. Y después voy a pensar, es verdad y no es verdad, como nada en la vida es verdad ni es verdad. A veces ocurre cuando uno hace un retrato, que es la cosa más figurativa, yo creo que existe, que a veces la gente de entrada dicen, sí se parece, pero hay una cosa que a la gente les desconcierta, y es que esa cosa que desconcierta no es el modelo, sino es el pintor. Obviamente, si el pintor no pone algo de su mano, ¿para qué pinta? Si uno hace un retrato de una persona y no la interpreta hasta cierto punto, aún siendo como yo, que no soy muy exagerado, podríamos decir, yo hago un retrato reconocible, pero de todas maneras hay algo en la actitud, en el color, en la mirada, en la expresión, en miles de cosas que no corresponden a la persona sino al artista. Esto es lo que podríamos llamar la parte interior. Él era excelente dibujante. Yo creo que eso era lo que más era que era excelente dibujante. Yo le dije a Roda que por qué no le hacía un retrato a mamá. Ella tenía una cara angustiada porque es que ella nunca pudo digerir la muerte de mi papá. Eso yo creo que se le refleja en la cara. Y naturalmente Roda, que tenía un sexto sentido para captar las expresiones, porque es que le sacaba las cosas de por dentro a la gente, pues hizo ese retrato que a mí me parece que es excelente. Cuando éramos chiquitos nos tenía que pagar para que posáramos, porque era muy aburrido. Entonces le teníamos como una especie de susto ir al estudio y era silencio absoluto. Cada rato estaba corrigiendo la postura. Cuando crecimos y más grandes, decidió que tenía que pintarnos ahora de grandes. Me impactó mucho como volver a verlo, el nivel de concentración que tenía cuando pintaba. Era una concentración absoluta, pero como yo no había visto en nadie nunca. De hecho, uno veía como que se le caía la mandíbula de pura concentración con su música. Entonces eran momentos que, no sé, podían ser 10, 15 minutos en que nada molestaba, y era el ruido del lápiz, el papá concentrado y la música. Cuando Roda me hizo a mí ese dibujo, era muy lindo porque pues había siempre una música de fondo en el estudio de él. Él ahí a veces se ponía furioso con él mismo o con uno, y el estar uno quieto, porque los dibujos de Roda no son a base de fotografía, sino a base de que la persona modelaba, estaba ahí. La gente a veces no sabe que la creación y el hacer un dibujo en vivo es absolutamente súper estresante. Y él se desesperaba con mi dibujo porque decía que yo no tenía ningún rasgo duro, ¿no? Que yo era como una muñequita con las naricitas de Barbie, que yo era una Barbie ahí que le habían llevado. Sufrió mucho con mi dibujo y él muchísimas veces me dijo que no había quedado muy contento, pero yo creo que captó en mí una cantidad de cosas. Yo veo en ese dibujo un poco la parte infantil, además que me lo hizo cuando yo pues tenía 20 años o 19, entonces sí tengo todavía toda esa faceta de mi cara muy infantil, muy vivaracha, muy que eso era lo que le divertía a él, el humor. Yo creo que ahí está, en ese dibujo, en una parte, y en otra parte está como si fuera un angelito, un lado un angelito, una niña, y por el otro lado pues una persona viva y con fuerza y con mucho humor.
Está este retrato que tengo aquí, que es un retrato adolescente, y pues yo era bastante, bastante rebelde cuando adolescente. Y quedó como un testimonio de la rebeldía y de la adolescencia, porque el retrato está sin acabar. Ya mi padre de viejo un día me dijo: Pedro, ese retrato tenemos que acabarlo, ahora que ya estamos como amigos. Pero se quedó así, y el retrato quedó sin acabar y quedó como un testimonio de... Yo no me acuerdo de la pelea, no me acuerdo de por qué dejé de posar o por qué él dejó de pintar, pero así quedó. Pero me parece muy interesante ese retrato, y es un retrato muy bonito, porque es el trazo muy, muy expresivo. Tal vez si lo hubiera acabado, no hubiera quedado tan bonito. Tío Toño me regaló ese retrato de cumpleaños, cumplía 14 años. Me preguntó qué técnica quería yo que él usara. Entonces yo le dije que yo quería el lápiz, porque había visto que recientemente empezaba a usar el lápiz y me gustaba muchísimo lo que había visto en lápiz. Me dijo, creo yo, que había hecho una buena elección. Y me dijo que cómo quería yo sentarme para que él me pintara, que escogiera la posición, pero que no fuera de perfil. Yo siempre recuerdo que yo tenía como la idea o la fantasía de que él no, a mí no me iba a poder pintar. Y todo el tiempo estuve mirándolo fijamente, como, usted a mí no me puede pintar. Me costó mucho, mucho trabajo acostumbrarme porque me daba miedo verme. O sea que sí, me pintó y como que me pintó. Y me daba miedo que siempre los ojos me seguían. Siempre consideré que era un cuadro con una presencia un poco desafiante, pero al mismo tiempo hay como un dejo de tristeza que para ciertas cosas de mi vida fueron como premonitorias, como de una capacidad de visión muy aguda. Que afortunadamente digamos que la tristeza ya se quedó atrás, o eso espero. Él trabajaba en la ciudad universitaria, que él llegó a vivir allá. Y allá tenían un estudio y trabajaba, pero Toño trabajaba mucho más, era en su habitación, en su cuarto. Era un gran dibujante, como todos sabemos. Y más que todo, en esa época que yo me acuerdo, eran dibujos. Yo tengo un dibujo que hizo en esa época cuando estábamos comiendo en la casa de un amigo. Lo visitamos una noche con Roda, comimos allá y después en la conversación, después de la comida, mientras hablábamos y escribíamos los amigos en América, hizo un retrato Roda mío que mantengo yo aquí con todo el cariño que debe ser. Y esa es la unión de Leger y Roda una noche después de comida. Eso es todo. Me acuerdo perfectamente que le dije a Roda, yo creo que me acuerdo literalmente, Toño, en esta ciudad hay dos clases de gente, los que tienen retrato tuyo y los que no tenemos. Y él me miró y me dijo, usted nunca pidió. Y yo le dije, Toño, pues sí, claro. Y me dijo, bueno, ¿cuándo es tu cumpleaños? Le dije, el 28 de junio. Y dice, 20, el 20 de junio aquí al estudio y empezamos el retrato. Pero el retrato de Roda nunca es un retrato decorativo, nunca es un retrato que quiere quedar bonito en la sala, sino que es un retrato simple, con un trazo fuerte, muy a menudo a lápiz, muy a menudo sin color. Y sobre todo busca dejar el alma de la persona retratada ahí expuesta. Ese es el gran mérito de los retratos de Roda. Que no retrata lo que uno ve, sino que retrata el alma. Yo creo que uno, cuando se ve retratado por Roda, se reconoce mejor y se conoce mejor a sí mismo. Thank you.
para Roda el dibujo era algo apasionante. Entonces, la forma de él poder lograr demostrar esa maestría que tenía él en el dibujo era por medio de los retratos. El dibujante es el lápiz y es el carboncillo, es la sutileza de los grises, dar todo eso que tiene el color, darlo en blanco y negro. Eso lo hacía a las mil maravillas. He grabado tal como yo lo empecé a utilizar, un grabado muy figurativo, donde yo quería no solamente utilizar las posibilidades del grabado, es decir, el blanco, el negro, la mancha, la línea, sino también aprovechar eso, que es una cosa muy precisa, para hacer un dibujo muy narrativo, muy claro. Un artista que se sumergió en las técnicas más clásicas del grabado, las más exigentes, el agua fuerte y el agua tinta son las técnicas que exigen un pensamiento muy racional y un
una espontaneidad, sí, en el momento de trazar, pero al mismo tiempo un pensamiento de composición, de peso visual, de volumen, de tono. Todo eso hay que calcularlo antes de hacerlo. El grabado no es coger un dibujo y pasarlo a una plancha, no. El grabado se crea en la misma plancha a medida que se va haciendo. Tú vas hacia un boceto, pero del boceto al final de la obra, a la imagen que vemos final, han pasado una serie de pruebas de estado que son fantásticas para ver cómo se construye una idea visual. Grabado es como pintar, no es solamente dibujar, el grabado es dibujo unido a la pintura, por todos los medios tono, por las veladuras y la esencia, digamos, del blanco y negro, de pronto lo centró, donde de pronto la mezcla de las figuraciones y la idea de también de una abstracción por encima que los grabados. Los primeros son muy, muy figurativos, pero si ya vamos a los últimos, cuando él trabajó en España, ya hay un trabajo también mucho más abstracto. Y yo creo que ahí es donde él de pronto regresa a la pintura con el abstracto, ¿no? Yo, mi ambición era, y yo que estaba muy seguro, yo iba a ser escritor. Yo tenía amigos escritores, yo me pasaba las tardes sentado en un café leyendo lo que escribía otro, hablando de literatura. La pintura no estaba así en mis proyectos, me gustaba la pintura. Ya en el colegio descollaba un poquito porque hacía retratos, era un colegio mixto de las niñas, y con eso ganaba el favor de las niñas, porque no lo podía ganar como lo ganaban todos, que era jugando fútbol. Yo era muy malo para el fútbol, entonces claro, un tipo que es malo al fútbol es muy... muy mal considerado. Llamé a un profesor que yo había tenido en la escuela Massana que abría mis cuadros. Cuando se me dijo, oye, tú, eso que haces tú es horroroso, eso es de cartón. Y nadie me ha dicho nada. Y ahí fue cuando empecé a evolucionar, pero yo no sabía nada de arte, nada, 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 nada. Yo no tenía libros de arte. Mi familia no era cultural, mi familia. Había tres libros de pintura, que era un regalo que le habían hecho en Navidad, uno de Rubens, uno de Goya y uno de Murillo, creo que era. El de Goya era el que más me gustaba, pero mi mamá ya me dijo siempre que ten cuidado que esa pintura no sabe dibujar. Entonces, claro, a mí me empecé a pintar unos cuadros muy con pretensiones, muy, muy de la pintura española que había, porque había una especie de sub-Velázquez. Velázquez para mí era el símbolo de la España
Lo llamamos la España eterna, es algo detestable. Entonces yo odiaba. Y fue un día, ya mayor, que viendo el retrato de Felipe IV a caballo, empecé a descubrir lo que era Velázquez, que era el color. Y a partir de ahí, adoración por Velázquez la que tengo. Yo pintaba figurativo y yo un momento dado empecé a preocupar, sobre todo más que en la pintura, en el dibujo. Yo tenía una especie de sometido a Picasso. Un ojo era la solución que daba Picasso, no veía otra. Desgraciadamente no entendía demasiado bien a Picasso nunca. Otro caso hubiera sido mi pintura, pero me quedé en la cosa del recurso al dibujo. Y empezó a angustiar eso y un día dije, no. Y mirando, recuerdo una vez, mirando libros, mirando cosas, hubo un pintor que me encantó, que era Poliakov. Entonces la primera exposición que hice, pintura abstracta, era una cosa muy, muy a lo Poliakov, lo veo ahora. Unos grandes planos de color, contrastados así. Para mí en la pintura hay un tema. El hecho de que los cuadros no sean figurativos ni tengan una relación directa con el tema, sí en la concepción total, en el mundo, en la manera de vivir con un cuadro, eso, por medio de series. Sí, para mí la pintura es lo que tú puedes hacer en un cuadro. Es decir, el mensaje está en el cuadro, la forma está pintado, lo que son los colores, lo que te puede sugerir todo ese mundo. Si no te lo sugiere, da igual que sea figurativo que no lo sea. Entonces yo hago variaciones sobre una cosa que es la propia pintura. Desde que dejé de pintar figurativo, desde que dejé de pintar cosas reconocibles, el tema es la propia pintura. Que es un amarillo, otro más verdoso, un amarillo más ocre, y las formas, la relación entre las formas, las líneas que hago yo, los arabescos, los grafitis que hay, esa cosa es la que me lleva a un cuadro y la que lo hace. Cuando empiezo otra vez con otros colores, pero no digo voy a hacer un cuadro amarillo, voy a hacer un cuadro rojo, sino que lo que se me ocurre, no sé, tiene mucha importancia. Pinto el fondo y sobre eso empiezo a trabajar y se va ocurriendo. Para hacer una comparación, lo más fácil sería con la música, que los músicos pues tienen un tema y hacen variaciones sobre el tema, y el contrapunto, las armonías o las desarmonías. Él se explicaba muchas veces diciendo, ustedes han visto las pinturas de Velázquez, miren a Velázquez desde cerca, miren el vestido de las meninas en Velázquez, el vestido de las meninas de Velázquez ustedes lo miran desde lejos y es un vestido, mírenlo desde cerca, un encaje no es un encaje, es una serie de manchas que podrían ser de Pollock o podrían ser de cualquier pintor abstracto. Entonces
el hecho mismo, la construcción pictórica misma sigue teniendo los mismos referentes, una construcción abstracta en sí. El dibujo era lo más, yo creo, lo más fuerte que él tenía. Pero entonces él está en esa lucha tan terrible de la figuración y el abstracto, que en los dos lados él caminaba por la figuración y por el abstracto. La verdad es que no le gustaba hablar mucho de eso, pero él tenía como guardado su caminito del figurativo y había veces, pues estos grabados nunca los escondió, pero él tenía dibujitos y cosas que como que los escondía para que la demás gente no viera que él estaba haciendo como las dos cosas a la vez. Era un magistral dibujante. Y yo le decía, Toño, pero por Dios, tu dibujo. Luego fui entendiendo poco a poco que es que el dibujo no importaba, que la pintura, la verdadera pintura, el gran arte, no está alimentado por uno solo de sus elementos, en este caso el dibujo, que él siempre lo que quería era componer, que el arte de Toño no era el dibujo, sino la composición, cómo se transforma unos blancos, unos negros, unos grises, cómo los se van convirtiendo en colores, en formas, formas que pueden decirte a ti o a mí cosas, pero que para el pintor son elementos de composición, no significados. La imagen, el ver una cosa, el entender una forma o no entenderla, eso a la gente los desconcierta, sin darse cuenta que eso no tiene ninguna importancia. Es decir, uno puede ver un cuadro de Monet, y uno puede ver un cuadro de Tiziano, y hay un momento dado, para el pintor es lo mismo. Está viendo el color, está viendo cómo está puesto el color, qué se está haciendo con el color, qué se está haciendo con las formas. Así sea para narrar más. Es decir, parece un retrato de un señor, podríamos decir el caso del Tiziano, donde la intensidad va de una manera, o en el caso de Monet, que está narrando los juegos de luz sobre las cosas de la naturaleza. Yo creo que todas las obras que yo hice durante mi época de estudiante de la Universidad de los Andes las diseñó él. El momento culminante fue cuando Roda llegó con una obra que se llamaba Canto del Fantoche Lusitano, de un autor alemán, Peter Weiss. Y esa obra fue, pues ganó todos los premios de todos los festivales que había en Colombia y se presentó yo no sé cuántas veces y catapultó al grupo de los Andes, y yo pienso que pues esa obra nos afianzó a muchos de los que estábamos ahí en la confirmación de que pues, una vez terminada la universidad íbamos a ser hombres de teatro. Yo lo volví a llamar en 1980 para que hiciéramos Las Brujas de Salem de Arthur Miller. Hizo un vestuario precioso, que era perfectamente precioso, muy inspirado en los cuadros de Rembrandt. Y una escenografía que era sencillísima, pero era muy expresiva. Era simplemente un trapo que colgaba, un trapo anudado, amarrado, que era el trapo, yo me acuerdo de dónde salió ese trapo, era el trapo que él usaba en su estudio para limpiar el óleo. Y que ayudaba muchísimo a crear ese ambiente amenazante que había en la obra de persecución, de cacería de brujas, de horror, ¿no? Bueno, estos son dos de los telones que pintó el maestro Roda para un espectáculo que hicimos en el año de 1982-83, que era Farsa y Licencia de la Reina Castiza. Siempre que hacíamos una obra, Roda se metía con todo, hasta detalles como la iluminación, la música, el tono general. Él mismo pintaba las escenografías. Eso tiene que ver con que Roda era muy parecido a un personaje del Renacimiento, ¿no? Era un artista que tenía muchísimos intereses, y uno de sus intereses más sentidos era el teatro. Y yo creo que había algo en él de un hombre de teatro frustrado, ¿no? Mi hermano, que era decano de esta Facultad de Arquitectura en los Andes,
lo llamó para dirigir la escuela de arte. Entonces fue cuando Toño empezó a dirigir la escuela de arte acá. Y posteriormente tuvimos también esa misma relación porque yo fui decano acá más tarde, en el año 65, y él todavía estaba director de la escuela y trabajamos juntos durante un par de años que estuve yo aquí. Él le dio un gran impulso a la escuela, él fue el que prácticamente modernizó la escuela porque hasta ese momento era simplemente unas clases sueltas de pintura y escultura. Roda tuvo la inteligencia de conseguir los mejores profesores posibles. Se reunió un grupo de gente realmente notable. Era gente que estaba llegando de afuera en ese momento, habían estudiado por fuera, estaban empezando a participar de la vida artística nacional en salones nacionales, exponiendo individualmente, y Roda los invitó a que dictaran clases. Este grupo de gente serían, por ejemplo, Carlos Rojas, Luis Caballero, Santiago Cárdenas, Juan Cárdenas, el maestro Humberto Giangrandi, Olga de Amaral. En fin, era realmente un grupo de gente muy entusiasta y muy llena de ideas y muy llena de ganas de hacer una escuela de arte seria que no existía. Yo me di cuenta que él era un maestro ya vieja, porque cuando era joven, fui alumna de él, más que todo lo que yo sentía y percibía de él era sus emociones y su calidez humana y su entrega como docente a sus alumnos. Él era como un papá para nosotros y nos enseñó a ver, nos enseñó a sentir, nos despertó como los sentidos. Primero que todo era un ser sin ningún protocolo, era un ser al cual se accedía directamente y que siempre tuvo con una relación con nosotras muy directa, muy inmediata. Luego era increíble encontrarlo en los talleres pintando, cogiendo el pincel de la mano de uno y diciendo eso no se hace así y retomando el gesto y retomando la forma, él con sus manos en el taller y explicándole a uno en el hacer, le enseñaba cómo se hacía. Es una cosa que nadie, ningún otro maestro tuvo conmigo en la vida y creo que muy poco hoy en día tienen ese tipo de métodos de enseñanza. O sea, generalmente se teoriza alrededor del arte, pero no se ve la práctica. Era un placer oírlo hablar de pintura, verlo mirar pintura y hacer partícipes a los alumnos de lo que estaba viendo cuando mirábamos libros o cuando estaba corrigiendo lo que estábamos haciendo, siempre hizo muchísimo énfasis en lo pictórico, en lograr que uno se acercara, prescindiera de lo bonito, de lo banal y empezara a entender de qué se trataba pintar la pintura. Así como había momentos como de ejercicios muy académicos en donde había que hacer las cosas muy bien hechas, también había ejercicios totalmente locos, libres, en donde participábamos todos o Roda de pronto narraba pedazos del libro que se estaba leyendo o de la película que había visto la noche anterior y entonces en torno a eso se generaba un ejercicio específico. Era un ser tan vital que realmente tenía la capacidad de motivar a la gente y de que uno se sumergiera en ese mundo maravilloso de la pintura. Lo que más me parecía que nos enseñaba, y siempre se lo dije a él y se lo agradecí, pues fuera de ser el magnífico artista que es y que nos enseñó cómo manejar la vida de un artista, él nos enseñó ser artistas, no solamente pintar y dibujar. También él hablaba muchísimo, para ser un buen pintor se necesita tener una vida rica. ¿Rica en qué? Intelectualmente, en ir al cine, en leer un libro, en comerse un buen plato, en querer a alguien. Tenía eso en su filosofía. Y que esa vida es la que después nos hace producir lo que nosotros queremos. Thank you.
que ya había en la paleta. ¿No te fijaste? Sí. Había unos colores que estaban ya. El único que añadí fue el blanco. O sea, había un negro, un rojo y un azul. Uh-huh. Yo pinté con negro y con rojo y con azul, que es lo que había. Porque da igual. Si empezara un cuadro, da igual empezar a decir que, bueno, yo no sé cómo hacen los escritores, pero es que una novela sobre un señor que está muchísimo que se le murió a la mujer. O escribes una mujer que está muchísimo que se le murió el marido. Da igual, yo creo que para un escritor da igual. Es lo que pasa después. ¿Sí? El jugo que le sacas al viudo, a la viuda, y el porqué, y la implicación, y la suegra, y la tía, y el papá, y ta, 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 ta. Entonces, para empezar un cuadro, por lo menos para mí, te voy a empezar con negro, con amarillo, con verde. Porque todo va a ocurrir según estos colores. ¿Sí? Pero a veces cambio totalmente la gama, a veces, pero en general sigo más o menos ahí. Cada día me gusta más el mundo real. Cada día me parece que no necesito transformarlo ni interpretarlo. Entonces quiero hacer una cosa que sea hecha totalmente por mí. Donde hay una... Las relaciones que uno puede ver entre el árbol, entre unas flores, un árbol, una casa y el cielo, la atmósfera, la relación, esté en el cuadro. De para adelante, de para atrás, de fundido, de más agresivo. Y que a través del color crearte una serie de emociones, de impactos. Como se hace con la música. Thank you.
cuadro te interesa es porque tiene una serie de componentes complicados que van más allá de la representación de algo, ¿sí? O de una composición más o menos banal o bonita, hacia algo que es, podríamos llamar como, no sé explicarte ahora, como una razón de ser. Un cuadro es como una vida. Esto parece un poquito pretencioso, pero si no fuera así, ¿qué sería un cuadro? Entonces yo creo que si uno se acerca a una obra de arte y la obra de arte lo golpea, lo estimula, se logró algo, si no, no sepa nada. Dadivoso con lo poco o mucho que tuviera, y calculador como él solo, encantador, simpático, alegre, complaciente, conquistador. Tenía también horas del día y periodos del año en que provocaba hacerse una armadura como la del Cid Campeador para tratar de abordarlo. Comprensivo y despectivo, poco autocrítico en sus precipitadas decisiones, y crítico, demoledor en muchos casos, insaciable aprendiz que se las sabe todas, lector voraz de cualquier letra escrita, pero de biblioteca modesta, vividor sabio que supo despreciar lo que le estorbaba para disfrutar a fondo del arte, de la buena mesa y de los suyos, incontables a juzgar por los que se alegraban con sus triunfos y se entristecieron con su muerte. Juan Antonio Rodríguez Roda Comparet, al que llamábamos Toño, más que a juicios muy certeros, se prestó tanto en su vida como en los recuerdos a profundos afectos. Cuando María me dijo que, bueno, que tenían pensado un homenaje a Antonio, pues yo no sé, no tuve ni necesidad de decirle que donde quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Incluso si había que venir a nado, pues hubiera venido a nado, ¿no? Porque la amistad es algo es un diamante ahí que está y que permanece en ti. Y si permanece es que la hubo y esto es para siempre, ¿no? Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola. Tal vez querrás no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando.